Jóvenes que ingresan a la educación superior y utilizan una motocicleta como transporte están en la mira del COSEBI. En ellos se concentran para continuar con las diversas campañas de prevención para evitar accidentes en motocicleta. En los últimos años, este vehículo encabeza las listas de percances en la zona sur del país. Estamos trabajando con las universidades, es una gran oportunidad que nos están abriendo pues la puerta. Y sí, estamos trabajando con muchachos de primer ingreso, porque muchos jóvenes en ese lapso de que salen del colegio y entran a la universidad, pues adquieren su moto y ellos usualmente para trabajar o para trasladarse, pues necesitan saber todos los riesgos que enfrentan como futuros motociclistas, ¿verdad?, para trasladarse a las universidades en este caso. En los trabajos que se están realizando en las universidades, los jóvenes exponen dudas puntuales acerca de las motocicletas y los permisos que se necesitan para conducirla. La oportunidad para obtener la documentación es uno de los cuestionamientos que realizan. Ellos dicen, bueno, principalmente que no hay bastantes cupos, por ejemplo, de parte del COSEBI, no hay bastantes cupos para lo que es hacer los exámenes de licencia y todo eso. Porque bueno, dentro de las estadísticas que ahora último pues el COSEBI arrojó, fue que más del 50% de accidentes que ocurren a nivel país, los jóvenes, los varones, no tienen la licencia o no tienen los documentos al día. Entonces, pues sí se les dice, o sea, se sabe que la conducción económica también afecta, ¿verdad? Pero sí hay oportunidad, ¿verdad? Sí hay oportunidad para que ellos puedan, en este caso, pues conseguir su licencia, que es lo que más les preocupa en ese momento. Según la funcionaria de COSEBI, los esfuerzos que se hacen desde tiempo atrás están dando frutos muy positivos y las estadísticas de accidentes en Pérez Celedón vienen en descenso, aunque este año ya hay 4 fallecidos en percances con motos. Nosotros hemos reducido bastante, se ha reducido bastante, digamos, ya el índice de accidente en moto, a pesar de que tenemos ahorita, digamos, ya por este año 4 muertos rondando, pues los motociclistas han bajado mucho, pues digamos, ya la cuota de accidente, y quizás todo esto tiene que ver con lo que son pues los medios, todos los llamados de atención, las campañas de concientización que hacemos en colegios, en universidades, en escuelas, incluso con las asociaciones también estamos trabajando. La población adulta mayor también está entre los grupos donde se llega el trabajo preventivo de COSEBI. Con grupos de adulto mayor, un caso muy particular aquí en Pérez Celedón, hemos empezado a trabajar con asociaciones de desarrollo, comunidad y también con adulto mayor, que es algo que nos llama muchísimo la atención. Precaución, documentos al día, artículos de seguridad y una conducción responsable son aspectos que impulsan para evitar que más accidentes tiñan de luto los hogares del sur o sigan llenando los hospitales.